este álbum que estábamos haciendo la semana pasada. Es un álbum muy colorido, como les venía diciendo, pues son dos colores que no combinan si lo pensamos, pero hay que arriesgarnos, y si usamos las tonalidades y los printables y adornos adecuados, podemos hacer de dos colores que parece que no combinan algo muy divertido y que puede quedar bastante bien. Como ven, estamos usando el rojo y el morado, y en combinación con un lila. Le hemos agregado un blanco para que haga pues un efecto un poco más sofisticado. Podríamos agregarle también un poquito de beige y ya luego tonalidades un poco en rosa, y nos manejaremos más o menos en esas tonalidades. Vamos a empezar a decorar el álbum. En el video anterior, el de la semana pasada, lo que hemos hecho es toda la estructura de este álbum, porque hemos hecho este álbum con una caja de zapatos, toda la estructura, lo hemos encuadernado y hemos forrado con fieltro, que es una telita que es económica y vende en las tiendas o librerías o tiendas escolares, para que sean pues materiales accesibles. Todos los materiales los van a encontrar en todos los países. Solo hay una de las cosas que no todas la tienen, que son los recortables de la silueta, pero no son imprescindibles para realizar el álbum. Yo los uso porque, bueno, la tengo y la utilizo, pero realmente con usar printables que encuentran en la web. De hecho, yo en mi blog te he compartido pues varios tips de cómo encontrar printables en la web, y si se les hace muy complicado y demás, yo siempre estoy compartiendo en mi página de Facebook Bellas y Creativas printables de manera gratuita. Y en esta oportunidad, con este álbum, voy a compartir varios printables de bebé y de fondos. Algunos los puedo compartir porque tienen derechos de autor y son pues comprados. Los printables que compran en la web son bastante económicos, cuestan alrededor de 0,80 céntimos de euro a un euro, y así son. Pues yo sé que en algunos países no es accesible comprar con euros o dólares, pero por eso mismo yo les comparto pues de manera gratuita. Quienes puedan y tengan la posibilidad de comprar los printables, yo los recomiendo, son de muy buena calidad, y hay un montón de páginas en internet que los venden. Yo en mi blog les dejo enlaces con varias de esas páginas que yo utilizo. Estos printables, lo que se hacen es enviarlos a través del correo, los pagan a través de PayPal o a través de tarjetas de crédito o a través de una cuenta bancaria, y luego estos printables se envían al correo electrónico que ustedes lo pongan en la página, y se envían y luego se descargan a través del correo y quedan en su ordenador grabados para siempre, y pueden tener el printable a una gran resolución, y todas las veces que quieran pueden imprimirlo, pueden compartirlo, incluso pueden reunirse varias y comprarlos entre varias personas. Yo recomiendo esto porque es una manera económica de hacer álbumes. Es verdad que hay un montón de tiendas online, un montón de tiendas físicas donde venden cosas de scrap, pero el scrap es caro, entonces la verdad que es una manera bastante accesible. Yo los uso siempre se los recomiendo, y poquito a poco pues les voy dando mis tips y mis secretos personales. Estamos decorando. ¿Cómo estamos decorando? Bueno, básicamente lo estoy haciendo de una manera muy sencilla. Todos estos álbumes son encargos que me realizan, y yo más o menos pues yo los vendo a un precio accesible para comparación con otras ventas de otro sitio. Y yo lo que hago es usar colecciones de scrap, y también utilizo printables y las recortables con la silueta. ¿Cómo lo voy pegando? Bueno, voy colocando de manera aleatoria, como más me va gustando. Y un efecto que me gusta muchísimo, pueden pegar el papel de dos maneras: recto, como en esta página, o pueden rasgarlo. A mí me encanta rasgar el papel porque es súper bonito, no sé, me gusta mucho. Estos son printables, se los compartiré, esta conejita que es como una especie de enfermera. Y bueno, luego lo de los tableritos, por ejemplo este mi nacimiento y demás, son cortados con la silueta, pero ustedes pueden con un tab a nivel de un Word, por ejemplo, en un programa de edición tipo Word, a escribir e imprimir y ya pegar pues lo que quieran
poner. Luego también pueden hacerlo a mano en escritura, con bolis o con rotuladores, y queda muy bien. Más o menos es algo sencillo, y lo que hacemos pues es pegar papel en el fondo, lo corto y ya luego pues termino de decorar con algún stencil, con tinta. Las tintas, yo sé que muchas no las tienen a la mano. Yo les voy a dar dos posibilidades, son unas posibilidades bastante económicas y que todas las pueden encontrar. Las tintas que yo utilizo son tintas que se llaman pues de scrap, especializadas. En especial yo siempre recomiendo la Distress Ink y en especial la Vintage Photo, porque es una tinta básica. Luego las hay de diferentes colores y pueden ir ampliando en colores. Estas tintas son una especie de tinta, pero marca como un polvo, y lo que hace es pues de manera envejecer. ¿Cómo pueden utilizarla de otra manera? Bueno, a ver, realmente no tiene sustitución, pero podrían usar tintas de las tintas básicas de escritorio, por ejemplo, y mezclar rojo y azul, por ejemplo. Son tintas de oficina, las tintas de oficina, que las hay rojo, negro y azul. Podrían unir rojo y azul y de esta manera pues crear una especie de marrón o un envejecido. Van uniendo de manera que vayan pues poquito a poco mezclando hasta que llegue un marrón. Y luego de esto lo que pueden hacer es con una esponjita de las de cocina, por ejemplo, manchar un poco sobre una esponja y, quitando el exceso, intentar marcar con el stencil. Esa es una manera. También pueden usar sombras de ojos. Sombras de ojos de calidad, como por ejemplo sombras que no sean brillantes, sino que sean mate. Pueden con un difuminador o con un pincelito o con una esponjita y marcar y hacer el dibujo con el stencil. Es una manera pues de hacerlo. ¿Qué más vamos a agregar a este álbum? Pues embossing, que es lo que estaba haciendo anteriormente. El embossing son unos polvos que se aplican con una tinta, aplico el polvo y luego aplico calor, y lo que hace es pues como secar el polvo y hacer una película brillante. Con respecto a los printables pues hay muchísimos, pero muchas de ustedes siempre me escriben que no son de calidad o que no les gusta el color o que no lo encuentran. Pues los printables los podemos modificar, no tienen por qué adherirse al álbum exactamente como nos sale de la impresora. Mi impresora es una impresora normal, pero sí es verdad que muchas veces o no me agrada el color o no me gusta cómo ha quedado la calidad. Podemos pintar sobre el printable. Estos son los rotuladores de Spectrum Nord, los he recomendado en otros vídeos, pero pueden utilizar cualquier rotulador e intentar agregar sombra. Yo estoy haciendo como una especie de sombra, colocando un rojo más claro en el centro y un rojo más oscuro en los bordes, y luego lo difumino con un color entre medio. Como no me gusta tampoco el color del osito, pues le aplico un poquito de marrón. Puedo aplicar brillantina, escarcha, geles, gel 3D, puedo hacer un montón de cosas. Hay geles 3D que vienen muy, muy bien, le ponemos a aplicar puntitos, por ejemplo, y ya termino de agregar pues el recortable que he hecho con el embossing. Y lo que le agrego a la parte de atrás es foamy, goma eva o foam. Es una especie de cinta doble cara 3D. Yo la utilizo así porque es más accesible. Estas son las tintas que les estaba comentando, los stencil con pues la tinta marrón. La pueden hacer con tinta de oficina o con sombra de ojos también. Son pues técnicas que a mí me gusta darles porque sé que muchas no tienen a la mano todos los materiales de scrap. Yo estoy segura que en un mundo futuro, no muy lejano, el scrap será muchísimo más difundido y llegará a todos los países, será accesible, pero mientras eso pase pues vamos utilizando lo que podamos. Estoy cortando goma eva o foamy, que es esta especie de goma escolar que se utiliza, la venden en todos los países y es bastante accesible, y la corto con una perforadora para hacer el efecto pues 3D. Lo puedo cortar con la tijera, pero bueno, tengo esto para que sea mucho más definido.
Es una manera económica de agregar 3D a las cosas y no tengo que comprar la cinta doble cara 3D que es costosa y es difícil de encontrar. Sigo agregando trocitos de papel y así voy poco a poco agregando recortables, printables, fondos de papel y poco a poco. Esta colección que estoy usando es una colección de 180 hojas. Son colecciones que son bastante gordas, son económicas porque cuestan igual que las colecciones que traen 20 papeles, que son un poco del gramaje del papel más grueso. Pero estas vienen bastante bien cuando yo tengo una cartulina básica en el fondo para que ya tengo la suficientemente fuerza en el papel y lo que hago con este papel es decorar simplemente. Va quedando muy lindo nuestro álbum y bueno, lo vamos haciendo muy rápido. Yo a este álbum también le he hecho una cajita para guardarlo. Y eso es lo que vamos a hacer en el video de la semana que viene. Lo pensaba hacer en dos vídeos este álbum, pero la verdad que la cajita pues merece la pena explicarla bien, por lo tanto lo dejé para un video más adelante. En el video de la semana que viene, ¿qué haremos? Vamos a terminar de decorar el álbum, que nos quedan un par, tres o cuatro hojas. Y ya la semana que viene, además de decorar estas hojas, haremos la cajita y ya terminamos este álbum. Como les pregunté en el video anterior, bueno, ya era hora de volver al scrap con álbumes, que sé que les encanta. Pero sí es verdad que tengo muchos vídeos de mesas dulces y de este tipo de cosas. Les quería preguntar si descansamos un poquito de esos vídeos o seguimos haciendo scrap. Tengo también un montón de álbumes, de bebé, de adultos, tarjetitas, proyectos de verano. Y pues me gustaría saber sus opiniones porque realmente yo hago todo esto por ustedes y para que ustedes disfruten, para que aprendan. Y yo quiero saber qué quieren, qué les gustaría que montáramos en la siguiente semana. Ya estamos en el verano y estoy muy contenta, ya hay que ir a la playa, ya nos vamos de vacaciones y bueno, nada, hay que disfrutar y bueno, disfrutar viendo lo que nos gusta. Bueno, ya vamos a terminar y yo la verdad estoy muy contenta con todas. Les ha encantado mis mesas, de verdad, yo disfruto mucho el scrap y yo digo que las mesas son una extensión del scrap, que es scrap pero de otra manera, y me gusta un montón pues que les guste. Les mando un beso muy muy grande y espero su respuesta. Adiós.